Hello, buenos días, más bien buenas tardes, sí que puedo decir que son buenas tardes. Me ha pegado un puntazo tal cual. Digo, ¿y por qué no blogueo? Porque tengo que empezar siempre que me he picado más que para el fin de semana. Porque tengo que empezar siempre recién levantado. Pues no estoy recién levantado. Que ya me levanté esta mañana, me fui a llevar a Adrián, me dormí casi una horita en el sofá, me eché una siesta como volví. Y a las 8 me levanté y nos fuimos al gimnasio. Ay, me eché las uñas. Oh, por fin. Oh, las tenía de lo peor ya. Me he hecho esta manicura francesa con rayas fucsias, muy primaveral. Y mi camiseta Hello Kitty, muy primaveral también. Y nada, comimos, me duché y he recogido la cocina y he visto ahora, digo, no tenía mucha lavadora, digo, voy a poner una cortica así de colores crema. No me gusta mezclar la ropa, me gusta de blanco, de negro y colores crema. Pero es que ahora, ojo, ahora colores crema estoy haciendo también dos división. Quiero decir, no es lo mismo un fucsia, que un fucsia no lo puedes meter con un negro, que un color crema crema, de estos así, ¿veis? Ya no los meto tampoco, ya hago dos separaciones dentro del crema total que la divido en cuatro. Madre mía, yo antes era oscuro y claro, oscuro y blanco, cuando los chiquillos. Claro, eso sí, ponía casi todos los días una lavadora. Mira tú con tres, pues ahora ya tengo más tiempo para esas cosas. Bueno, estamos aquí, o estoy aquí, que venía a traer a Adrián, que le han llamado de una empresa que estaba pendiente, de que posiblemente lo llamaran, y le han llamado para hacer la entrevista, a ver qué tal, a ver si suerte, porque quieren ampliar aquí plantilla, y es un sitio pues que le interesa realmente, van a turnos, hacen turnos de mañana, tarde y noche, como Noelia no le está así a turnos, y claro, y ganan más, porque Adrián está 6 horas a la semana, está en el almacén, es un trabajo muy tranquilo, son 6 horitas, está muy bien, lleva ya pues desde antes de pandemia, lo empezaron a llamar esporádicamente, y luego ya más de continuo. Pero no avanzas, porque no avanzas, porque no es dinero, o sea, es que no. Y para independizarse como quieren los dos, pues así ya genial, porque Noelia, que la han metido, no sé si lo llega a decir, que la metieron unos meses, luego en Navidad pararon, a lo mejor la llamaban en enero, al final no los llamaron, bueno, pues ahora la han llamado directamente y la han metido, directamente me refiero a que la han metido directamente con la empresa, que no está como estaba de ¿cómo se dice? ITT, de esta, sí, de la agencia de temporal. Está directamente ya en plantilla. O sea, genial, porque ya tiene. A ver, ¿por qué se tiene que caer? A ver, digo yo, ¿por qué se tiene que caer si nadie la toca? Bueno, lo que os decía. Entonces, Adri, no voy a llevar a como. Creo que es como. La llamaron para cubrir una baja y al final se ha quedado. La han ampliado. A ver si la suena de una forma la moto. Ha hecho un clase ahí, o sea, ha pillado un bordillo, se la onda la moto, ha hecho clase. Ella ya está estable, vamos, quiero decir. Entonces ahora Adrián esto pues le haría un mundo también, estaría estable. Por cierto, lo dije, el lunes, sí, que aprobó Noelia, ya tiene su carnet. Ahora ya le toca a Adrián. Noelia y Adrián, los dos, fijaros qué curioso, le pasaron a los dos igual, con 18 se pusieron con los carnets, pero al final lo dejaron porque les cogieron como fobia. Adrián se presentó, tenía el teórico. Y se presentó varias veces y suspendió varias veces el práctico y lo dejó. Total, que han pasado más de 2 años y ya se tiene que examinar otra vez de nuevo. Así que Adrián lo tiene en este mes, en el mes de abril. Este mes de abril, fijaros, esta se ha aprobado, ¿no? Ya se presentó al examen del práctico, ya es el práctico, ya lo tiene. Adrián se va a presentar al teórico, esto en abril. Antes de ayer fue el cumpleaños de Carlos. Yo es el cumpleaños de Sandra. Y la semana que viene el mío. O sea, abril está lleno de muchas cosas. Y yo estuve mirando ayer y tengo un trabajo que presentar, que tengo como 10 días para presentarlo, y he dicho, voy a grabar blog. Y la semana que viene no creo que sea la mejor para meter dos blogs, pero yo creo que los puedo meter. Ya la siguiente posiblemente a lo mejor tenga que dejarlo en uno otra vez. Y ya la otra yo creo que podré. No sé, depende, voy viendo con todo esto. Así que, pues nada, que hacer la espera. Me iba a traer a mía, pero es que Adrián quiere que pasáramos al Mercadona, a que coja unas cosas. Digo, me va a tocar estar con el parking, con ella. Digo, pues nada. Pues me la dejo allí y ya está. Así que, pues, voy a hacer la espera. Voy a ver si me veo un vídeo por YouTube y que tenga medias de un podcast de estos que me gustan tanto.
Y me tomo mi té, que me lo he traído calentico, y lo he puesto ahí y se me ha quedado fresquito. Y está muy bueno fresquito también, un té matcha. Así es que... Ya es por los árboles también, porque viene el aire de la planta. Oh, ¡qué perrería! Madre, me estoy tomando el té matcha, que no me lo tengo. Yo aquí está fresco, ¿sabes? Aquí está fresco, y hace un momento hacía calor. Que tiene que esperarse un poco, porque son las 3 y algo, y seguramente que para las 4 llega... ¿Qué pasa, que la gente se equivoca? La persona que... ¿Eh? Okay. Que tiene que poner un entrado con la puerta abierta. O sea, para abrirla cerrada, teniendo la abierta. Pues seguro. Hay un lecerito, Le dijeron que se pasara de 3 a qué hora, de 3 a 5, y ahora han dicho que le tienen que haber concretado ahora. De 3 a 4, un cuarto. O de 3 a 4. Y le ha dicho que se tiene que esperar, que más tarde, que viene más llegando a las 4 de la tarde de las entrevistas. Así que, vamos hace tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora, como lo he hecho tú corriendo, pues ahora me está dando un bajonazo. Le he dado la vuelta, justamente la vuelta a la calle, y aquí está más fresquito porque hace más, hay más vegetación y tal. ¡Qué calor está haciendo! Mira, esto es locura. Cuando yo iba a ir a las 6 de la mañana, tuve que dar la calefacción porque hace frío. Pues ahora le tuve que dar el aire acondicionado. O sea, ¿qué es? Dios, contraste. Esta mañana estábamos a... Hoy estábamos un poquito más alto. Ayer creo que eran 4 grados. Y el lunes eran 13. Y hoy eran 7. Y ahora mismo estamos a 20 y pico. O sea, que... Bueno, ahora tomo un cafecito. Ya ves que le dicen ahí. Mi suerte. No hemos hecho más que llegar al Mercadona y han llamado a Adrián. Mira, hay dos partes, una parte buena y una parte mala. Oye, parte buena, que cambia de trabajo y las condiciones son mucho mejores que las que tiene. Parte mala, y ya no voy a pillar ofertas de Primark, ya no va a haber quien me las chive. ¡Hala! ¡Joé! Pero bueno, dile a tus compañeros que no los chive. Y empieza ya, o sea, empieza ya el lunes. O sea que... Oh. Madre mía, cómo tengo todo esto. Ahora viene la pena de ir de una empresa que lleva como 4 años. 3 años. 3 años y medio. Las despedidas. Eso le digo, vas a llorar. Voy a ver esto ya. Da pena porque es muy buen rollo, tiene muy buen rollo entre ellos. Entonces eso es lo que pasa. Cuando hay así buen rollo, pues da pena. Pero es a mejor. Los cambios, cuando son a mejor, bienvenidos sean. Se supone que se iba a venir Ignacio conmigo, pero al final no la sugiere algo y no puede. Y le voy a dejar mis llaves a Adrián. Así es que me tengo que dejar Ignacio las suyas para salir de casa. Bueno, necesito el mando para la puerta y vengo, como está en casa del vecino, ayudar a hacer unas cosas. Vengo de dárselas. Así es que, bueno, que llevo una pachorra esta mañana, llevé a Adrián y me tumba. Ayer me tumbé en el sofá a la vuelta y pues, ahora. Súper despejada y súper bien. Bueno, me tumbo en el sofá porque no me quiero ir a la cama, sino cojo el sueño más pesado. Nada, que no sé, se ve que la hora que he dormido hoy también ha sido más profunda porque me he levantado, pues eso. Que me pesa todo. Me pesa todo, llevo una gandulería encima, por favor. Así que me apunto al boxeo, antes a las 10. Y la idea era entrenar brazo. Y luego hacer boxeo, pero no me va a dar mucho tiempo al ¿cómo está esa vecina? No me va a dar tiempo a entrenar nada, así es que haré boxeo y luego, mientras que espero a Adrián, pues haré
No lo sé, ya lo veré. No hay que pensar. Así que, por cierto, llamaron ayer a Adrián después y le dijeron que no empieza el lunes, que la semana que viene lo llaman para confirmar el día, porque aparte de que entra Adrián, va a entrar alguno más también. Entonces quieren darle la formación a todos al tiempo. Así es que, digo, mira, bueno, aparte mejor Adrián, tienes más tiempo para despedirte de tus compañeros. Y a ver, estos caminos de por aquí, como pase dos coches, te las ves ya jodidas. Así es que, eso que os digo. De momento continúa ahí hasta que la semana que viene, no la otra, ya comenzará en el otro sitio. Y no sé, algo más yo voy a decir, no me acuerdo. Y vamos a ir a gimnasio juntos, Ignacio se va a venir y luego se va a ver otra. Y vamos a ir a hacer la compra. Vale, esta tarde iba a ir a echarle una mano al vecino a hacer unas cosas, pero bueno, cena tengo que ir esta mañana. Total, que esta tarde iremos a comprar. Me fastidia porque digo, mira, si me dejaba todo hecho. Pero no. Así que bueno, que comienza mi día. ¿O no? Qué blanca, voy a hacer la regla. Mejor, no sé qué le ha pasado a la cámara. Que madre mía, está obsesionada este con las. Pero eso es un plástico. Con las golondrinas. Han vuelto y tiene, bueno. Que el año pasado me di rayos, ¿vale? Más que tenía la boda, que íbamos a Fuerteventura a primeros de junio, creo que mira, van a hacer un año ya. Primero de junio creo que era. Bueno. Entonces me di rayos y la verdad es que a mí me viene muy bien por el tema de la psoriasis. Yo tengo una psoriasis que cuando llega el calor, la mayoría de las psoriasis mejoran, pero la mía no, la mía empeora. Entonces, pues es bueno el sol, pero tengo que tomarlo, pues ya lo tengo comprobado que tiene que ser poquito a poquito, o sea, un poquito cada día. Lo que no me puede dar es un golpe fuerte y más a lo primero. Entonces así mejoro un poco la piel, pero a mí me sale más psoriasis en invierno. O sea, al revés, en verano. Yo no sé las garrafas de esta cebolla que me veré al cabo del día. Entonces, voy a salir un ratito. Estamos a 23 grados, así es que está mirando lo que está haciendo las cosas con el ordenador. No estudia nada, me está costando la vida estudiar. Yo cuando empiezo así, ya como ahora mismo, y buen tiempo, a mí lo que me apetece es estar fuera. Y eso está con el ordenador. Es que estoy muy desmotivada también, ¿eh? Con lo que estoy estudiando. Estoy desmotivada porque no es lo que yo me esperaba. Así es que me esperaba otra cosa. Y ya está. Madre mía, estudié la primera pausa, que esto no es. Madre mía, muchas de vosotras me entenderéis porque la mayoría de las que estáis en el canal somos más o menos quintas. Y hombre, yo sé que los cuerpos cambian en la menopausia, que cambian, que retienen más líquido, que todo te engorda más, que
Pero también es verdad que yo llevo una vida muy estructurada, hago mucho deporte, cuido mucho lo que como, salvo los fines de semana que me gusta romper un poco ese patrón y todo ese tipo de cosas así. Entonces llevo las últimas dos semanas una barriga, que solo es ni medio normal, la retención de líquido que tengo. Luego me voy a tener que estructurar, está hablando con Carlos para que me estructure, porque lo lleva ahí, la alimentación, porque voy a tener que incrementar las grasas buenas y bajar considerablemente el carbohidrato, porque ahora con el carbohidrato se dispara todo, que pa' qué. Tengo de bikinis, el año pasado hice varias colaboraciones y tengo un montón de bikinis, más los que yo me voy comprando, más los que tienes de un año para otro. Bueno, pues mirad el que me pongo, que me encanta, está todo roto, o sea, es que esto es... Bueno, mirad, es que panza que tengo ahora mismo. O sea, tengo como, no sé, retención de líquido, es que... Y luego fijaros, por aquí estoy definida, ¿no? De aquí arriba mis cuadritos, y ahí es aquí. Qué horrible, por Dios, qué horrible. Bueno, voy a tomar un poquito de sol y ahora después queremos ir a hacer la compra al Líder. Porque ayer, como fui con Adrián, que está mirándolo y luego no lo dije, fuimos a que se comprara, bueno, ya lo habéis visto, un tupper que sale en la imagen. Y fuimos al Líder, compré unas cosas, bueno, me traje un folleto y estaba mirando. La pechuga, el solomillo está a 2 y pico el kilo. Y lo que es la pechuga a 3 y pico, creo que la he visto. Bueno, yo la compré en Mercadona a 5,50, creo que es. Digo, vamos a ir al Mercadona a comprar, al Líder a comprar algunas cosas, porque vamos, en Mercadona me gustan mucho, muchas cosas de ahí, pero se está subiendo. Es que se está subiendo ya de una forma. Yo voy a mirar también los bronceadores. Sé que no se debe, pero yo lo hago. Este es del año pasado. Y además, precisamente este tiene historia, y es que conocí a una chica allí que cenábamos juntos todas las noches. Y no me llevé yo bronceador y me dijo, dice, toma, yo tengo dos, y me lo dio, se me olvidó dárselo. Y fijaros, hace poco se lo dije, porque hace cosa de un mes hizo buen tiempo y estuve un rato tomando solo un día y se lo dije, digo, mira, me acuerdo de ti, tío, porque saca el bronceador, me ha venido genial. Bueno, tengo que comprarme alguno y ya está. Dicen que no se debe reutilizar de un año para otro, pero yo la verdad es que siempre lo he hecho. Así es que a mí me da lástima. Intento más o menos no gastarlos. O sea, no, si me quedan poquitos días ya, no empezar un bote nuevo, estirarlo. Pero la cara ya llevo, me he echado antes de salir. Pero normalmente es raro que alguno no se te quede. Me la ponemos un ratito. Y ya está. Ya tomo mi cafecito. Y ya, como os digo, ahora después vamos a hacer compra al Líder. Quiero ir a por la mascarilla de Mía, que se la compré en un supermercado de por aquí de la zona, en el Ser Marco. Y es que la castiga Ignacio allí, porque pues normal, un cachorrete la lía, rompe cosas y eso, todo eso. Mira, me suena que da mis señales por culpa del Sebas, que me tiene las piernas de arañazos y ya está. Ah, sí, tenemos que cambiar el aparatito ese que compramos para la cocina, que no funciona. Ese que se le pone a la tele, que es para ver todo en HD, bueno, eso que ha salido ahora nuevo, que como no tengas aparato, no ves la tele. Así es que tenemos que ir a cambiarlo y tortitas de arroz. Así es que ese es el plan. Ha ido Ignacio ahí acá del vecino. Pues me gusta mucho. Oye, huele muy bien la marca esta. Caudalier, la primera que lo utilizo. Bueno. Y nada, que bien que huele. Y Sebas ha venido conmigo y Mía también. Yo voy a tirar. Stop. Every shot from
Hoy no avanzamos. Lo tenía que haber grabado con el móvil también. Le pongo ahí una grabación encima del coche y todo, toma documentado. Porque acabo de ver, o acabamos de ver, ahora mismo cuando estábamos aquí, cómo ha girado un coche y para que él aparca ahí en esa plaza, al lado del rojo, ha hecho ¡pua! Y le ha metido un golpe ahí, que le ha rayado todo el paragolpe de abajo. Entonces, ¿qué ha hecho el coche? Con las mismas se ha tirado para adelante y se ha alargado. Y a una L. Y me da cuenta de los conductores, que es el coche que está ahí más adelante. Entonces, se las ha pirado. Me he quedado con la matrícula, como buena ciudadana, toca pelotas, es así. Digo, no me da la gana, porque no es así, da falta seguro y no pasa ni media. Y el otro, que necesidad tiene ahora de arreglar un que no. Entonces he cogido y me he quedado con la matrícula. Lo he apuntado. Y le dejo un papelito. Le he puesto, este coche te ha dado un golpe en el lado izquierdo, en el paragolpe izquierdo. Y le he puesto el nombre de la matrícula, esperemos que lo vea. Le he puesto un papelito y me limpia. Así es que ya hemos comprado en el Lidl. Voy a ver si me da tiempo, quiero enseñar un poquito por encima. La compra 150 euros, 90 y pico euros en uno y 40 y pico en otro. Nos falta por coger las tortitas de arroz aquí en lo del Almacenes Navarro, que es una arboristería. Y ya vamos a cambiar el aparato este del... Compramos uno y nos ha salido bien. Bueno, ha salido bien, la verdad es que lo hemos probado bien. Pero este segundo... Enseña, a ver cuál es ese. Digo, lo tiene que haber grabado. Ese ha salido malo. Te vamos a cambiarlo. Tienes el ticket. Ah, tienes el ticket. Y ha salido malo. Y nada, y estábamos viendo por aquí. Digo, a ver si en esa viene, pues se lo digo. Pero no. Macho, es que... A ver, ¿qué pasa? Porque das parte. Das parte y está solucionado. Ya sería de otra forma, solamente me voy a buscar la vida al muchacho. No me tiene niños pequeños. Porque habían asientos de bebés. Así que... Ahí estoy yo. De viajes. No, eso es... Parece que no llevamos nada, pero la dije. Porque la... ¡Paripili! ¿Qué tal aquí rascándomelo todo? ¡Allí! Toca un rascado. Un rascado. ¿Qué has hecho toda la tarde? ¿Qué has hecho toda la tarde? ¿Tú, hija? ¿Qué has hecho toda la tarde con el Sebas? ¿Qué has hecho con el Sebas? ¿Eh? ¡Dormir! ¡Allí! ¡Ay! Me la como yo. La voy a dejar sorda. Hola. Vamos a enseñar en plan rápido todo. ¡Ay! Plan rapidito. A ver, esto ha sido en el líder. Que nos hemos llevado esta bolsa en que nos hemos visto, papá. Precios. No sé lo que he hecho con el ticket. Pero bueno, os lo he dicho antes, más o menos orientativo. Por cierto, ¿dónde estaban los dos coches? El que le ha dado y el que lo ha recibido el golpe. Estaba súper barato, me acuerdo que era 1 euro y algo. Vale, hemos hecho champiñones, arroz, la pechuga, está a 5,75. Había ido por una oferta que había visto, pero no era real, yo no sé cómo la he visto, pero bueno. Eso, así es, que aquí lo tengo. 44,90. Ha sido él. Al leer. Bueno, 44,90. Esa era tu natural, que estaba a 3 y pico. Digo los precios orientativos, estaba más barato que Mercadona, ¿vale? 3 y pico. He echado esto, que este lleva 700 y estaba como 3,99. Y el de Mercadona creo que lleva medio kilo, medio litro. Y está algo más barato, 3,50. Creo que hay una diferencia de 50 céntimos, pero lleva 200 más. La pechuga de pavo sí que estaba súper barata, estaba a 3 y pico. En el Mercadona está casi a 4, creo que era. Esto está... No lo veo. Macho, no me pijo. 3,15, ¿vale? Lleva la misma cantidad, porque va a petar. Vale, esto es pechuga. Hemos echado 4. 2 de atún natural. Las claras, igual que Mercadona, unos céntimos más baratos estaban. Creo que eran 2,50, 2,40 y Mercadona que es unos 50 o 60. He echado 3 cajas de leche, que hoy he puesto un cartón, pero he echado 3 cajas de leche.
Y por si acaso falta, como somos tres, y endulcorante líquido echado. Y esto ha sido ya en el Alcampo. Os traigo para acá. Poniendo lo del Alcampo. En el Alcampo. Bueno, he traído esto. Hemos comprado al final este aparato en el MediaMarkt. El del Alcampo lo hemos dejado, nos hemos ido a MediaMarkt. Ha salido más caro. Este salía 35, creo. Más el cable que había comprado aparte, 2 euros. Bueno, estas son las tortitas que me compré ahí en el Revolario Navarro. Y ya está. Bueno, y el cable que varía 2 o 3 euros. El HDMI. Que creo que tengo que tener cables, pero como no es cierto. He preferido echarlo. Bueno, hay más tortitas. Hemos hecho 4 paquetes. Y esta ya del Ser Marco. Ser Marco. Hemos comprado un montón porque hemos visto estos que estaban como a 6 y pico. Collares para los perros. Hemos echado 3. A mí ya le cojo el de Ser Esto porque el de Ser Esto lo tienes la cobertura para todo el año. Vale 20 euros o por ahí. Más caro porque tengo todo el año y la cubre más. Está con nosotros siempre. Estos que aquí salían a 1,50 euros por ahí. Y en Mercadona los tienes a 2. La marca esta, Las Rosas. Sale muy económica. Me he traído una Sebi. A ver qué tal resulta. Y he visto, no sé si está por aquí, un perfumador de la marca Sebi, que es más caro que el de Mercadona. O igual, no sé si 3,99 igual. Y huele de maravilla. A ver qué resultado me da. Porque siempre gasto en el de Mercadona, que me encanta. Pero así cambiamos de olores. Y el detergente. Que de esta marca sería mucho mejor que en Mercadona. Un ambientador de palitos, de ropa limpia. Fregar suelos. Mistol, ya se echa Ignacio diferentes botes de ases, que ahí salía más económico también. He cogido por ahí, he cogido esto a ver si la costumbre mía, le he cogido 2 marcas, porque si no le gusta, siempre tenemos más perritos para que se las tomen. A ver qué tal, que es para morder, sabéis que hace poco le hice una limpieza de boca, que es que no le gustan, a ver si la acostumbro. Y ya le he echado de la marca Nutripet Colonia, olor a talco. Huevos que salían a 4 euros, no, salían, sí, 4 euros, pero van 30 huevos, van 2 docenas y media. Y he echado unos aguacates, que los aguacates estaban a, es que son caros, 5,25 el kilo, 6 euros la bolsa. Pero calculé, creo que tengo para 8. Sí, mira, 97, esta es la nota del Ser Marco, la que ha salido. Y ya he echado unos tomates que estaban a 1 euro y pico, y fijaros qué tomatitos, de Raf, este sale muy bueno, el de Raf. Ya he echado pimientos, que estaba también a 2 euros, a 1,50 los pimientos el kilo. He echado 4 pimientos gordos, que me ha salido 1,64. Mira, a 1,59 el kilo, o sea, es que está muy bien. Mercadona es más caro. Y ya me he echado yo un ase, ¿sabéis que el ase este me gusta mucho? Y nada, tío, este es de hombre, creo. ¿La ha visto? A ver. Así, este chica, la han cambiado. Vale, así, pues esto, me he echado. Y la mascarilla, que principalmente hemos ido a coger la mascarilla y hemos terminado con, haciendo la compra allí. Y otro ase se ha echado ahí, hace un montón de ases. Y ya hemos hecho también otro ambientador de la marca esa, palomitas. Viacal, hecho que salió 1,50. El Viacal este, esta marca. No, 1,99. 1,99 la marca. La marca Las Rosas yo creo que la podéis encontrar por cualquier supermercado de estos así más locales. Porque yo me acuerdo de esta marca, la he visto por ahí. Esta sale muy bien de precio. He echado ya también 2 lechugas. Están súper prietas, se ve muy buena. Y 2 isotónicas, estas azules no me gustan. Me gusta la de Mercadona de limón. Pero bueno, voy a ir bajando la isotónica. Ahora os cuento. Ignacio no ha podido resistir a los picos. Dice que se quiere una bolsa. Yo digo, no, no quiero. He echado 3. Ya me he traído también de ahí L-carnitina de la marca Naturtierra, que esta sale muy bien. Alguna vez la he probado. Macarrones, de estos súper gordos, 1 euro y algo, valían, que son más gordos de lo normal, fijaros qué bolsa. Otra de isotónica, me he traído melatonina, que últimamente no voy tomando, me la voy quitando, y tengo melatonina y valeriana, entonces dependiendo me vea el día, me tomo una cosa u otra o nada, intento ir dejándola, porque si no, y los quicos, nada, mañana no lo sé, si hacer limpiar, o directamente, quisiera, seguramente saldré a andar o a correr, algo quiero hacer. Y tomar el sol, otra de las cosas que quiero hacer. Y nada, ya verá, ahora hablaré con Carlos, a ver si me reajusta la dieta. Hoy es viernes, no me la pienso saltar, porque no me la pienso saltar, porque esto no es plan. No es plan, no es plan. Yo, mi cuerpo va cambiando, claro, estoy con la premenopausia. Porque ya, no sé, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que me bajó la regla. Hace poco me dio manchado, pero llevo un montón de meses sin nada. Y tengo que ir reajustando la alimentación, porque lo que antes me servía, ahora no. Dime.
Me encontré esto en el suelo, que se me había caído, banderillas picantes, eché Ignacio. Bueno, lo que os estaba diciendo, lo que antes me servía ahora... Bueno, pues me deja vuelta a pasar otra vez y nadie me habla. Que lo que antes me servía, ahora estoy notando que no. Me estoy notando cada vez más hinchada. Es normal, vamos a ver, mis hormonas están cambiando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues se disparan los picos de azúcar, se crece el cortisol, está más estresada, el cortisol ya de por sí te inflama también. ¿Qué más pasa en el cuerpo? Los estrógenos, o sea, se alborota, se descontrola todo, todo. Entonces, pues funciona de diferente forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Incrementar las grasas buenas, hacer más cardio. No voy a decir incrementar el ejercicio de fuerza, estoy diciendo en mi caso, ¿vale? En los casos normales hay que hacer ejercicios de fuerza, pero yo es que tengo también bastante masa muscular, lo cual mi nivel, mis calorías basales son mayores, pero normalmente bajan, ¿vale? Bajan. O sea, el organismo necesita menos calorías más que para sencillamente vivir, sin hacer nada físico. Entonces, yo hago ya mucho ejercicio, entonces tengo que, pues eso, quiero incrementar un poco más el cardio. Últimamente no estoy haciendo cardio porque lo hago bien en forma de boxeo, me meto a yoga, me meto a este tipo de clases y quiero hacer algo de cardio. Y nada, ajustarme la dieta, incrementar la proteína, la tengo alta, pues bajar lo que son los carbohidratos, lo que haré. Y incrementar las grasas buenas, que también tengo las grasas buenas altas. De hecho, yo me tomo todos los días 2 omegas, intento, tengo mis 20 gramos de aceite de oliva al día, o sea, luego me tomo un huevo también que lleva las grasas, lo llevo todo muy controlado, y cuando llega el fin de semana me gusta descontrolarlo. Bueno, hoy los viernes normalmente por la noche suelo cenar más lo que me pille, más un poco así, pero no, hoy va a ser dieta. No sé qué es lo que voy a hacer, posiblemente a lo mejor me hago una ensalada, llevo unos días haciéndome una ensalada. Voy a colocar las compras, no me quitan en la chaqueta. Como voy de manga corta, me está dando... Hace un calor en la calle y luego he pasado al Líder y casi me hielo. O sea, es que los congeladores del Líder son... Mira dónde está ahora mismo Sebas. Ahí está. El otro día me lo encontré encima de la barbacoa. Hoy hay... Bueno, voy a... Como hay luz, no suelo encender yo mucho las luces. Yo por la mañana, no sé si lo conté alguna vez, me encanta desayunar. Apago las luces casi en la, y que no haya, o sea, ni luz ni ruido. Soy un poco rara. Bueno, pues ya ha ido ha llamado a Ignacio que se podía ir un momento cada vecino. Así que ha ido ahí. Voy a colocarle las cosas mientras.